Hola, buen día. Hoy vamos a tocar el tema de cómo funcionan las células madre. Primero que todo, el término células madre es un término mal usado, pero el nombre correcto, cuando se utiliza en forma apropiada y científica, se llaman células mesenquimales del adulto. Es decir, son las células de nuestro propio cuerpo que se encargan de regenerar nuestros tejidos. No sé si sepan, pero la función de las células madre es regenerar, ¿sí? ¿Qué significa regenerar? No sé si sepan ustedes, pero el 10 a 20% de nuestros huesos se cambian cada año. Es decir, en los siguientes 5 años ustedes van a tener unos huesos totalmente nuevos. Ustedes los van a ver iguales y en la radiografía se van a ver iguales, pero son totalmente nuevos. No sé si sepan también que cada segundo, no me equivoqué, cada segundo se forman 2 millones de glóbulos rojos, es decir, de los que andan circulando y que nos dan la hemoglobina. 2 millones de glóbulos rojos se forman cada segundo. Esos los hacen las células madre. Es decir, si alguien le dice que las células madre no sirven, simplemente no estuviera vivo en lo que termina de decir la frase de que no sirven. ¿Por qué? Porque esas células son las que se encargan de regenerar todos nuestros tejidos segundo a segundo. Es obvio, a través del tiempo esa capacidad se va perdiendo, principalmente a partir de los 40, 50 años, esa capacidad de regenerar se va perdiendo. Y eso, junto con todo el uso, abuso y mal uso que tenemos de nuestro organismo, desemboca en enfermedades. Y muchas veces ya son tan abrumadas las células que obviamente es cuando viene la enfermedad. Son más de 10 millones de células las que tenemos en nuestro cuerpo. Y son las células madre son las que se encargan de regenerar. Todos los días, cada segundo. Entonces, mi sugerencia, cuando escuchen células madre, no sirven para todo, pero por ejemplo, si ustedes ven champús, jabones, implantes, ¿sí? Eso no trae células, las células son vivas. Quiero decirles, por ejemplo, yo les mando a pedir un banco de células que existe en Guadalajara, ITC, y les digo, quiero células, me las envían y tienen una vida de 3 a 5 días, es decir, si no se aplican en 3 a 5 días, esas células están muertas, ¿sí? Entonces de nada sirve aplicárselas si pasaron más de 3 a 5 días, ¿sí? Entonces la terapia celular es una terapia de células vivas. Si alguien les dice que le implanta placenta y que eso es terapia celular, no es cierto. Sí trae factores que le pueden ayudar a su cuerpo, ¿eh? Y me ha tocado muchos pacientes que les implantan células de bovino, de gato, de marrano, es válido, pero realmente eso no es terapia celular. Esos son simplemente ese implante de factores de reparación, que no trae absolutamente ninguna célula porque las células no existen si no están vivas. Es decir, su única función es cuando están vivas. Me gustaría que supieran que ya hay más de 1000 artículos en la literatura que fundamentan la utilidad de la terapia celular con células mesenquimales del adulto para diversas enfermedades. Ya hay más de 4500 estudios ahorita en investigación a nivel mundial, precisamente hablando del mismo tema. Está demostrado que funcionan. Lo que no está demostrado, o si lo quieren decir, está en investigación o en estudio, es en qué enfermedades funciona mejor, cuáles son las dosis y cuál es la repetición del uso de las células mesenquimales del adulto para regenerar nuestro organismo y así mejorar nuestra calidad de vida. Muchas gracias.